Mire, se está vigilando el manejo de los alimentos y bebidas por el tema de Cuaresma. Allá en el municipio de Mapastepec apareció restos de una ballena muerta. Desalojaron a los invasores de viviendas en el municipio de Comitán. Chiapas impulsa el sistema de control de confianza a favor de la seguridad. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este miércoles 16 de marzo de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a ustedes los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos. Saludos a Cintalapa, a Jiquipilas. A quien nos ve también a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, en los Altos de Chiapas. Gracias por estar con nosotros en esta mitad de semana. Vamos a la información, porque la Secretaría de Salud Estatal informa que se reportaron 71 contagios de COVID-19 en las últimas horas, siendo detectados en personas de 5 años de edad en adelante. La distribución geográfica de los casos nuevos es la siguiente: Tapachula con 13, Comitán 8, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas 7 cada uno, Tuxtla Gutiérrez 6, Huistla, Iztacomitán, la Trinitaria y Sinacantán con 2 casos cada uno. Después le siguen otros municipios con 1 caso. Se trata de 46 personas del sexo femenino y 25 del sexo masculino, de las cuales 12 presentan datos de comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal e inmunosupresión. En cuanto a la notificación de defunciones a causa del COVID-19, la dependencia estatal comunica que no se reportaron en las últimas horas. Y bueno, vamos a más información vinculadas con temas de salud. Mire, las autoridades están realizando o continúan con esta vigilancia de los alimentos y bebidas por el tema de la Cuaresma. Como parte de la temporada de Cuaresma, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios realiza la vigilancia sanitaria en todos los productos de consumo humano para evitar riesgos en la salud de la población, comentó Rodrigo Quintero López, responsable de brigadas de emergencias de este organismo. Explicó que visitan los establecimientos comerciales para otorgar pláticas sobre manejo higiénico de alimentos y orientar a la población sobre las características que deben tener los productos que consuman. Refirió que al visitar un establecimiento verifican las condiciones de cada producto. Por ejemplo, en el caso de mariscos, en los pescados revisan los ojos que deben estar cristalinos, sus algas rojas y escamas fuertes. Para los trabajadores indican que ninguno debe trabajar enfermo, deben utilizar equipos de protección con gorros, cubrebocas y delantal. A su vez, revisan las condiciones sanitarias del establecimiento para otorgar el servicio, que estén aseados y que utilicen agua potable limpia. Incluso dijo que vendedores ambulantes que se detectan, los brigadistas también los incluyen en el operativo de Cuaresma, ya que el riesgo se puede dar en cualquier lugar debido a que la temporada se caracteriza por altas temperaturas y si los alimentos no se conservan de forma adecuada, pueden echarse a perder muy rápido. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. Coordinan esfuerzos dependencias municipales para evitar incendios forestales y urbanos en la capital chiapaneca. Mediante trabajo coordinado entre el Sistema Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, en el que se busca prevenir y combatir incendios, se logró la atención de una quema reportada en la colonia El Siguete, en Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, gracias a la coordinación actualmente en la capital, se atienden de forma oportuna y se sanciona a los que incurran en esta falta. Por ello, se mantienen activas las brigadas y recorridos interinstitucionales. Durante el recorrido en el que se atendió el incendio de la colonia Siquete, los elementos del operativo acudieron al ejido El Jobo, Llano del Tigre, Copolla, Villas San José, Sabiro Mocho, Quinta Primavera, Nueva 6 de Junio, San Miguel, Piedra Santa y Camino Viejo a Copolla. Finalmente, la brigada exhortó a la población a evitar quemar basura o material vegetal o seco y denunciar cualquier columna de humo que se detecte en la periferia de la ciudad, toda vez que una atención a tiempo evita importantes pérdidas y daños al medio ambiente. Y bueno, mire, ya que prácticamente estamos en esta temporada donde la temperatura se ha elevado de manera considerable, tenga usted cuidado con los golpes de calor. ¿Qué son
y cuáles son las consecuencias. Vea la información. El golpe de calor se da cuando el cuerpo llega a los 40 grados centígrados o más y no es capaz de disminuir la temperatura, ya que tenemos mecanismos para disminuirla, como el sudor, pero a veces se llega a un exceso que no permite contar con esta capacidad de regulación. El coordinador local de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez, Víctor Arturo Dichi Agüero, definió el golpe de calor como una patología o condición que se ocasiona por el exceso de calor en el cuerpo. Las personas vulnerables son quienes están en los límites de edad, como adultos mayores, niños, que son quienes no tienen las mismas capacidades, pues su sistema nervioso central ya sea se está desarrollando o está vulnerable. Apuntó que es muy importante tomar algunas recomendaciones, como evitar exponerse al calor constante, a un ambiente cálido. También es recomendable usar ropa y vestimenta holgada y liviana, protegerse de la exposición solar, utilizar sombrero o sombrilla, protector solar para no tener problemas con el sol, beber muchos líquidos y en casos necesarios, en vez de tomar agua, se puede sustituir con suero oral, esto para ayudar a reponer electrolitos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a más información porque la CENTE prepara movilizaciones para el próximo viernes. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación anunció una serie de movilizaciones en diversas regiones del estado para el próximo viernes 18 de marzo, con bloqueos carreteros, volanteos y mítines para reiterar la exigencia al gobierno federal por la solución de sus demandas. De acuerdo a la información emitida por la sección 7 de la CENTE, las manifestaciones se realizarán en 8 puntos alrededor de la entidad. En la capital, los maestros adheridos a este movimiento se concentrarán en la Torre Chiapas. En Arriaga, la concentración será en la entrada a La Gloria, en el límite entre Chiapas y Oaxaca. En Motocintla participarán Frontera Sur y Sierra Madre. En Comitán estarán en la estatua Dr. Belisario Domínguez, en la entrada del municipio. Otros puntos donde se movilizarán será Huehuetán, en Cruz de Oro. En San Cristóbal de las Casas estarán en el kilómetro 46. En Ocosingo se concentrarán en la salida a Palenque, altura de la CDI, antes INI. En Playas de Catasajá estarán en el crucero Playas de Catasajá, aduana de Dos Bocas. De acuerdo al Comité Ejecutivo de la Sección 7, la concentración iniciará a las 9 horas del viernes. El objetivo es reiterar que sus demandas sean atendidas por el gobierno federal, desde la abrogación absoluta de la reforma educativa y sus leyes secundarias, solución a los minutas firmadas por el gobierno federal desde hace varios meses, alto a las acciones unilaterales de las autoridades educativas y la operatividad inmediata de la Caja de Ahorro y FABES. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Continúan las actividades de los normalistas. Mire, ahorita en este momento tienen tomado el crucero Vicente Fox y Libramiento Norte aquí en Tuxtla Gutiérrez, de ambos sentidos, y están reteniendo los vehículos que pasan por ahí. Ayer tomaron y bloquearon la Torre Chiapas. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxar realizaron el bloqueo de accesos y salidas de la Torre Chiapas, por lo que algunos ciudadanos se vieron obligados a prácticamente escapar saltando la barda perimetral. Cerca de las 11 de la mañana se presentaron en el sitio localizado sobre el Libramiento Norte y el Boulevard Andrés Serra Rojas y se retiraron minutos antes del mediodía, ya que sostuvieron que estaban a punto de ser reprimidos. Por segunda semana consecutiva, los estudiantes se manifestaron porque exigen una mesa de negociación de carácter resolutivo, en donde exigen el respeto a la organización estudiantil, la oficialización del sistema de internado, que aseguran se les fue arrebatado por el exgobernador Pablo Salazar, y del mismo modo exigen que se dé a conocer la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso, con el objetivo de que los estudiantes preparen la documentación relacionada con este proceso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y donde se andan dando hasta con la cubeta, como se dice en el argot político, es allá en el municipio de Altamirano. ¿Por qué? Porque dos grupos están disputando la presidencia municipal y obviamente todo lo que implica este tema en aquella zona. El día de ayer, representantes de varias comunidades llegaron a Tuxtla Gutiérrez. Esa parte de la población de Altamirano dice que quieren que siga el Consejo Municipal.
Habitantes del municipio de Altamirano acudieron a la capital del estado, en donde manifestaron su respaldo al actual Consejo Municipal, puesto que aseguran se ha logrado una mejor administración a nivel local. En este sentido, Hortensia Torres González expresó que a pesar de la liberación de personas que estaban secuestradas y que son originarias de diversas partes del estado, aún hay un grupo de personas originarias del municipio que están en esta misma condición en el ejido Candelaria, enclavado en la zona Tojolabal, por lo que piden su inmediata liberación. En este sentido, dio a conocer su respaldo a las autoridades municipales, porque reconoció que en la actualidad el reparto de los recursos se dio de manera equitativa a través de la presidenta del Consejo Municipal, María García, aclarando que la inconformidad con el Consejo no es en toda la zona Tojolabal, solo en dos o tres comunidades y no en la totalidad de ellos, por lo que ejemplificó que en la comunidad Puerto Rico hay gente amenazada con armas de fuego y que fue obligada a hablar en contra del Consejo Municipal. Los familiares de los retenidos señalaron estar preocupados por la retención de hijos, hermanos o padres, quienes suman 37 personas o más, dijeron, pues sostienen que desconocen el número exacto. Apuntaron además que esta problemática derivó de tener una autoridad municipal corrupta, porque el expresidente municipal Roberto Pinto Canter trabajó de manera sectorizada, incluso señalando que hubo mucha violencia, al grado de que ocurrieron asesinatos que calificó como feminicidios, por lo que apuntaron que tanto el exalcalde como su esposa Gabriela Roque Tipacamú acumulaban 9 años en el poder y esperaban cumplir con al menos 12 años consecutivos, lo cual causó que el pueblo se cansara y llegara a un hartazgo, puesto que a pesar de que ganaron la elección, fue porque pagaron votos de hasta 5,000 pesos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En otra información, el 90% de los emprendimientos fracasan. Antes de solicitar un financiamiento, se debe analizar si se está preparado, si hay un proyecto y modelo de negocios, si ya acudió a una incubadora, si el negocio probablemente opera en la informalidad y se desconoce cuáles son los ingresos y egresos. Si esto no se considera, ningún banco o institución otorgará el crédito. Lo anterior lo comentó Valeria Álvarez del Castillo Monzón, de la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, al decir que del 100% de emprendimientos que surgen cada año, más del 90% fracasa porque no iniciaron con un plan de negocios, sino de forma empírica, según los recursos que tenían disponibles. Señaló que en Chiapas el 97% de las empresas en la entidad son micro, de las cuales solamente el 2% se capacita al abrir sus puertas para garantizar su supervivencia en el mercado. Del resto de unidades de negocio, el 2.7% son pequeñas y medianas y el 0.04% son grandes. Algunos de los retos para los emprendedores es el enfoque que tiene su carrera y el talento para emprender, pocos o limitados esquemas de acceso al financiamiento, una recesión económica, poca industria que impulse el desarrollo del conocimiento y enfrentar la industria 4.0. Enfatizó que los jóvenes, pero sobre todo las mujeres, deben romper los paradigmas que obstaculizan el alcanzar una meta, como en cuestión de género, raza, origen o capacidad. Enfatizó que todos tienen esa posibilidad y se debe buscar alternativas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y los transportistas dicen que es necesario que se desmantele toda la red de extorsionadores en la zona costa. La intervención que han tenido las autoridades estatales al detener a 7 personas que están involucradas en las extorsiones que han sufrido transportistas de la región Soconusco de Chiapas da un poco de tranquilidad para continuar con la prestación del servicio, pero es necesario desmantelar toda esa red, puntualizó Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Alianza. Entrevistado sobre el tema, recordó que en las últimas semanas el gremio mostró una alarma debido a que los casos de extorsión crecieron de manera importante en Acapetagua, Motocintla, Huistla y Tapachula. La situación fue tan grave, dijo, que algunos choferes fueron asesinados solamente por no aceptar este tipo de actividades ilícitas. Mencionó que ahora la autoridad tiene la responsabilidad de llegar al fondo de la problemática para que no haya zozobra, toda vez que se trata de un gremio productivo que a diario desplaza a las personas que van a sus centros de trabajo, y si se paraliza o se altera la vida económica, también habrá un impacto social en la región. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tenga mucho cuidado porque abundan los fraudes con ofertas de viaje.
Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística, exhortó a la población a no dejarse engañar con superofertas en cuanto a viajes turísticos, pues más del 80% de estos anuncios resultan en fraudes. El representante de este sector dio a conocer que en cuanto a las afectaciones ocurre una situación muy desagradable, pues existen casos donde los turistas y las familias llegan a los aeropuertos y se dan cuenta que han sido timados. Este, sin embargo, es un problema a nivel nacional y el destino que es más utilizado para este delito es la Riviera Maya, el que más sufre este problema, dijo. Hay familias que de pronto encuentran en internet o en redes sociales algunas ofertas que son realmente atractivas, por ejemplo, de un hotel que en Cancún pudiera costar 5,000 pesos la noche y de pronto aparece una oferta de 3 noches por estos 5,000 pesos, es algo imposible, comentó. Estas son ofertas engañosas, cuando son precios bien bajos resultan hasta en un 90% en fraudes, las afectaciones van desde los clientes y también a las agencias, pues los paseantes en un inicio cuando ocurre un fraude no entienden qué es lo que ocurre y se tiene que hacer ante la Condusef una aclaración que se trata de una suplantación del nombre de esa agencia en cuestión. Otro factor que influye para que no se tengan números reales sobre el número de fraudes actualmente es que no todos los casos se denuncian. Este tipo de páginas se encuentran colgadas en servidores afuera del país. Muchas de las transacciones son con tarjetas de crédito. No hay un domicilio físico a donde ir a reclamar, pues casi todo se hace en las redes sociales. Hay páginas que vinculan a un número de WhatsApp o un carrito de compra. Precisó que en Chiapas este es un tema relativamente nuevo. Los delincuentes suplantan el nombre de las agencias, pero también del personal y de los ejecutivos, lo que resulta realmente preocupante. La importancia para no caer en este engaño podría ser marcar a las autoridades de turismo local, estatal y nacional para verificar la autenticidad de las ofertas o la existencia de las agencias de viaje en cuestión. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Algunos líderes del sector agropecuario dicen que la entrega a quienes se dedican al campo ha sido desigual. Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, la CIDESECH, informó que en el Estado la entrega de apoyos mediante los programas federales se hace de manera desigual. Recordó que en días atrás, junto con una comitiva, viajó a la Ciudad de México para plantear diferentes demandas y necesidades de los campesinos chiapanecos en el rubro del campo e infraestructura. La preocupación que hacemos nosotros es el campo chiapaneco. Hemos estado dando vueltas en la Ciudad de México planteando el panorama que se vive en esta entidad, así lo comentó. En este sentido dijo que las reglas de operación ya están abiertas. Lamentablemente, ante la revocación de mandato, muchas dependencias están escudando y se declaran imposibilitadas para brindar la información que se requiere. Concretamente, el tema de fertilizantes, recordó que desde mediados del 2021 se comenzaron a recabar los datos de los productores que no reciben ningún tipo de apoyo en el estado. Lamentablemente, se involucraron políticos haciéndose pasar como los gestores de estos apoyos. En la Ciudad de México, recordó, nos dieron a conocer que ya existe un padrón de beneficiarios en el que reciben el programa para el bienestar, que es de 385 mil personas a nivel del estado, donde entran desde productores de café, miel, entre otros. Esto genera que en automático este apoyo de fertilizantes les llegue a estos campesinos, es decir, los que ya cobran les va a tocar el doble y a los que no reciben nada así se quedarán, lo que resulta hasta cierto punto injusto. El tema es que nosotros, dijo, estamos abogando por aquellos que no reciben nada y también tenemos un padrón de 18 mil productores, es lo que se ha expuesto en la Ciudad de México, concluyó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Nos vamos hasta el municipio de Mapastepec. Pobladores encontraron restos de una ballena muerta. Mire, le comparto esta información que hace referencia al municipio de Mapastepec. La manda mi compañero Víctor Sánchez. Y es que habitantes de la comunidad pesquera Pampa Honda, ya en el municipio de Mapastepec, localizaron los restos de una ballena sobre la playa, ya prácticamente en estado de putrefacción. El cetáceo de unos 6 metros de largo llevaba varios días de haber muerto, presumiéndose que el oleaje lo arrastró hacia el lugar en donde fue encontrado. Ante ello se dio parte a las autoridades que acudieron y verificaron el hecho, aunque no se pudo establecer las causas de muerte de este mamífero marino. Con estas son dos grandes ballenas que aparecen muertas en las playas del municipio. La anterior fue localizada en la pesquería El Castaño. Personal de Protección Civil informó que el hecho se dio parte a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que se encargaran de realizar las investigaciones.
Las autoridades de justicia restituyen 19 viviendas invadidas allá en Comitán. Esa información de mi compañero Juan Olel dice que al menos 19 viviendas que permanecían invadidas por integrantes de una organización social allá en Comitán fueron recuperadas por las autoridades del estado y restituidas a sus propietarios en un operativo realizado en el transcurso de ayer. Fue en el fraccionamiento Tenam, al poniente de la ciudad, que inició un operativo alrededor de las 7:30 horas para complementar una orden de desalojo. Calles y avenidas que dan acceso al fraccionamiento fueron bloqueadas por patrullas y agentes de la Policía Municipal Estatal Especializada para permitir el trabajo de un agente del Ministerio Público y de peritos. Las viviendas fueron habitadas por integrantes de una organización social, ya que aparentemente se encontraban abandonadas. Hace un año aproximadamente se registraron conatos de enfrentamientos cuando los legítimos propietarios llegaron a reclamar y exigir el desalojo de los invasores. Tras denuncias ante la Fiscalía General del Estado y lograr una orden judicial, se realizó el desalojo de manera pacífica de los ocupantes ilegales de dichas casas. Vamos a más información. Esto que acontece en la UNACH y que tiene que ver con una develación de una placa de certificación. Le platico esta información. Mire, el rector de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa, y el director de la Facultad de Ciencias Químicas Campus 4, Luis Miguel Casenso Ávila, develaron la placa que da constancia de la tercera acreditación de la licenciatura en químico farmacobiólogo por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica. Durante el evento, el rector reconoció el trabajo de quienes conforman a la Facultad de Ciencias Químicas por mantener la acreditación durante 3 periodos, lo cual refleja el esfuerzo en conjunto que hay en la unidad académica que se ubica allá en Tapachula. Dijo, esta placa es un símbolo de que esta Facultad de Ciencias Químicas de Tapachula hay un grupo de profesoras y trabajadoras universitarias, de profesores y trabajadores universitarios que sí saben hacer las cosas. Capacitan a 4,000 parteras para la atención a la mujer embarazada. Como parte fundamental de la atención a la mujer embarazada para disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, la Secretaría de Salud del Estado capacita de manera constante a 4,000 parteras tradicionales reconocidas como personal de salud no profesional. Ante el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el secretario de Salud dio a conocer que este inicio de año, a través del componente de desarrollo comunitario de la Subdirección de Salud de la Mujer, se fortaleció el apoyo a parteras tradicionales de los 10 distritos de salud del estado con entrega de 3,263 maletines con material para la atención del parto. Mencionó que a nivel estatal se cuenta con un total de 14 casas maternas donde se atiende a mujeres embarazadas y puérperas entre población indígena y no indígena, así como a los familiares de estas para la prevención de enfermedades. En el 2021, estas unidades de salud otorgaron en promedio 500 atenciones cada mes. El funcionario estatal señaló que dentro de las acciones para la reducción de la muerte materna y perinatal en la entidad, se han creado 870 clubes de embarazadas, los cuales se forman en los centros de salud, casas maternas y hospitales básicos comunitarios, donde se han otorgado atención a más de 600 familias en todo el estado. Vamos a más información. Arrancaron ya pues las actividades y promoción de la revocación de mandato por parte de Yaben Abarca. Mire, le comparto esta información que pues hace referencia a un tema de política básicamente y tiene que ver con Yaben Abarca, y es que pues ya informó, ¿no?, que iniciará la promoción de la consulta de revocación de mandato, destacando que visitará el estado para informar e invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático. Yaben Abarca expresó que esta consulta fortalece la democracia participativa y reafirma el derecho del pueblo en la toma de decisiones. El legislador con licencia expresó que va a recorrer los municipios con la encomienda de dar a conocer la importancia y sensibilizar a la ciudadanía de que acuda a ejercer su voto el próximo 10 de abril. Chiapas impulsa el sistema de control de confianza a favor de la seguridad, justicia y legalidad. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgó al Centro de Control de Confianza certificado del Estado de Chiapas, el certificado de acreditación que lo avala como una institución confiable, con los conocimientos técnicos y científicos especializados
que forma grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación para establecer un sistema de control de confianza que brinde a la sociedad acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad. En este acto, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que es satisfactorio constatar que el Centro de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas cuenta con espacios dignos, modernos y funcionales, con las herramientas y los instrumentos necesarios, así como el equipo tecnológico adecuado, pero sobre todo con recursos humanos que trabajan de manera responsable y comprometida para garantizar que la entidad tenga los mejores cuerpos de seguridad. Al informar que en la institución se cuenta con un 50% de mujeres en puestos administrativos, la Dirección General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado explicó que de los 88.205 expedientes generados, se han depurado 15.854 expedientes y realizado 22.409 evaluaciones de 24.095 programadas, con base en los estándares normativos. Dicho avance, dijo, ha permitido este certificado para seguir funcionando. Miércoles 16 de marzo de 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, ya le decíamos, acreditan al Centro de Control de Confianza de Chiapas en materia de seguridad. Los transportistas piden desmantelar una red de extorsión en la región Istmo Costa y Soconusco. Mujeres hablan de romper paradigmas. Verifican la DEPRIS el manejo de alimentos en Cuaresma. Reciben capacitación más de 4.000 parteras, dice el sector salud. En Mapastepec localizan restos de ballena allá en la costa. En la contraportada en Tuzla balean a dueño de rancho y se llevan 400.000 pesos. En la sección de opinión, hoy están Ciro Castillo, Carlos César Núñez, Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Loré de Mola, Felipe Jiménez Esquivel y Julio Hernández López. Portada y contraportada del día de hoy, de miércoles 16 de marzo de 2022, del periódico Cuarto Poder. En materia deportiva, en la jornada 5, partido pendiente, el Monterrey le gana 3-0 a Juárez. Qué raro, ¿no? O sea, con Aguirre no funcionaban, se va Aguirre, lleva un interino que empata y ahora hay 3 victorias al hilo del Monterrey. ¿Qué pasará con los jugadores? Y si sigue así, le va a alcanzar por lo menos, yo creo, para entrar en repechaje. Ya está en el octavo lugar. Imagínate. Con estos, y le falta un partido pendiente todavía. Pero bueno, así es el deporte. Vamos a más de la sección deportiva. Sin importar las condiciones de lluvia, viento y frío, el equipo Tata Fishing, conformado por Oscar Pinto Montes de Oca y Luis Ángel Moreno Gordillo, conquistó la fecha 1 del segundo Nautilus Bass de pesca deportiva, efectuado en el lago Bosque Azul, en el Parque Nacional Lago de Montebello. La dupla vencedora obtuvo un acumulado de 56,5 pulgadas en sus 4 capturas de lobina para hacerse acreedores al premio máximo de 7.000 pesos por el primer lugar. Por su parte, el equipo Pescamax, conformado por Rogelio Carlos Dilman Rodas y Rogelio Carlos Dilman Cancino, se fue a la segunda posición y en tercero estuvo el dueto femenino Queen Bass, conformado por Elizabeth Estrada Gutiérrez y Cristel Argüello Hernández. El comité organizador del certamen ecológico entregó además el premio especial La Largona al pescador Otoniel Ortega del equipo Saltamontes por la captura de una lobina de 17,25 pulgadas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tabletistas en Cristóbal de las Casas serán la base de la selección Chiapas de ajedrez, misma que se alista para los siguientes filtros rumbo a la edición 2022 de los Juegos Nacionales CONADE. La Facultad de Historia de la UNICACH fue sede del Campeonato Estatal Selectivo efectuado a puerta cerrada. En la categoría sub-16 varonil, el campeón fue Josué de Jesús Flores González de San Cristóbal, mientras que en la rama femenil se coronó Ana Valía Sánchez Gómez del mismo municipio. En sub-14 varonil se coronó Francisco Javier Guillén Reyes de Las Margaritas y en la femenil lo hizo Brenda López Jiménez de Huehuetán. Y en la sub-12 femenil, Valeria Torres López de Tuxtla Gutiérrez fue la campeona de las damas y por los varones alzó vencedor Cristóbal Adair Sánchez Gómez de San Cristóbal de las Casas. Finalmente, la tablerista Karina Guillén quedó integrada a la selección para la categoría sub-16 tras haber ganado plata en la edición 2021 de los Juegos Nacionales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Halcones retuvo una vez más el trono de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera y esta vez lo hizo a costa de All Farts, al que venció
32-14 en la final efectuada en el emparrillado de Cañahueca. El cuadro emplumado tuvo como gran figura del encuentro al jugador José Antonio Ballinas, quien registró 4 anotaciones y una intercepción que fueron definitivas en el resultado. Finalizado el encuentro, la directiva de la Liga Municipal de Tocho Bandera premió al campeón Halcones y al subcampeón All Farts, además de reconocer a los jugadores más valiosos de la temporada, que fueron Lenin Peña del equipo Mictlán por intercepciones, Oscar Guzmán del equipo Halcones por pases de anotación, Cristian Alatorre de Halcones por tacles, Cristian Constantino también de Halcones por sacks y Víctor Cruz también de Halcones por anotaciones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bueno, vamos a más información, esto que tiene que ver con la cultura. Con la finalidad de hacer que sus libros circulen para permitir la entrada de más títulos a los estantes, este 11 de marzo se realizó el segundo remate de libros en el espacio conocido como La Chancrería, que está dentro del restaurante Candilejas. Además de las ofertas de hasta el 50% que se tuvieron en la librería, también hubieron otras actividades como talleres, recitales de música y lecturas de obras a micrófono abierto. En entrevista con José Centeno Aguilar, librero y fundador de La Chancrería, junto al escritor Santana García, dijo que les ha ido muy bien, ya que afortunadamente han contado con el respaldo de una gran comunidad lectora, quienes han llegado a los diversos eventos que han organizado en los meses recientes. Enfatizó que la idea de La Chancrería es ir más allá de ofrecer libros, dado que buscan ser un espacio donde se desarrollen diversas actividades ligadas a la escritura, como mesas de lectura, feria de fanzines y talleres literarios. Destacó que esta fue la segunda ocasión que se realizó un remate de libros con la finalidad de liberar espacios para permitir la llegada de nuevos títulos, ya que esta semana recibirán un stock de más de 100 ejemplares. En ese sentido, y ante la crisis económica que afecta a varios bolsillos, enfatizaron que en el espacio se pueden encontrar libros desde los 10 pesos hasta los 500, todo dependiendo de las características del ejemplar a comprar. Por otro lado, sostuvo que ellos retomaron al perrito James no como meme, sino como un estilo de vida, ya que los orígenes del meme se dieron justo en la pandemia, donde muchas personas estaban al borde de las crisis. A muchas personas les ayudó bastante compartir la ansiedad y sobre todo llevar la pandemia. También hubieron personas como nosotros que utilizaron la imagen para montar un negocio, entre ellos un restaurante donde venden chilaquiles, así como otros emprendimientos que se han difundido en redes. De momento, el espacio tiene un círculo de lectura en modalidad virtual y presencial, por lo que los interesados pueden acercarse para solicitar mayor información. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El mapa del clima de Chiapas aparece en colores celeste, verde, amarillo, naranja y blanco el día de hoy. La parte en celeste indica temperaturas bajas y se va a registrar en la Sierra Mariscal, mientras que la parte en verde indica temperatura moderada y se va a registrar en la región Soconusco, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas altas y se va a registrar en la región metropolitana, Mezcalapa y el Valle Soque. La parte en naranja indica temperaturas muy altas y se va a registrar en la región de Frailescana y el Istmo Costa, mientras que la parte en blanco, que es la mayor parte del territorio estatal, indica vientos del norte y noreste. El frente número 36 podrá extenderse al oriente del Golfo de México, al mismo tiempo que se debilitará junto con su masa de aire frío, lo que propiciará la disminución de nublados y del potencial para lluvias en la región, pero sin descartar intervalos de chubascos en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Además de lo anterior, el viento del norte será menor, sin embargo, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec e inmediaciones. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición, Alex Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Gracias. Hasta mañana.